Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy estamos a 17 de junio y bueno, apenas son las 9 de la mañana. Y pues espero que donde quiera que se empiecen a ver este video se encuentren muy bien. Les mando saludos y bendiciones por acá nosotros. Gracias a Dios estamos bien, nomás que andamos, ya saben, a las carreras como siempre. Van a creer que se nos durmió el gallo, nos despertamos bien tarde. Eso de las 7:30 ya casi, y mis niños tenían que ir a la escuela hoy. Y pues anduvimos a las carreras en unos 10 o 20 minutos por ahí. Más o menos ya estaban y se fueron a clases porque entran a las 8. Y ahí anduvimos. Y ahorita yo ando a las carreras haciendo el almuerzo para llevarles. Allá voy a estar. El día de hoy Josué fue a clases. Va a estar ahorita nomás siguiendo como ya estos días para ya afinar como su ciclo. Y pues bueno, Junior pues tiene que ir a ensayar. El día de hoy es lunes. Yo tenía que ir a terapia, pero la psicóloga me cambió la fecha y va a ser para el otro lunes. Ajá. Le hablé si a qué hora me tocaba, pero dijo que mejor para el otro lunes. Le dije, sí, está bien. Y pues bueno, ya por eso sería para el otro lunes. Ya nomás ahorita debe estar pendiente mis niños. Y como saben, pues voy a ir allá a estar con Junior, a estarle ayudando para que siga ensayando y los pasos del ensayo sean bien, ¿verdad? Yo ahorita ando acá haciendo pues estoy haciendo unas piernas doradas para comer para yo y Samuel, y los niños me pidieron que quieren sándwich. Y quieren unos sándwiches, y le digo a Junior, la otra vez te ve creo sándwich. Dice, no le hace, tú llévame sándwich, dice. Y bueno, pues es que nomás comen un sándwich y ya, como algo ligerito, y ya luego cuando regresan a la hora de la salida vienen aquí a la casa y ya comen bien. Pues bueno, así que acompáñenme ahorita, vamos a andar haciendo el almuerzo para mis niños, para nosotros, y yendo allá también a ayudar pues a Junior a que sepa los pasos bien, porque hay uno que otro que no sabe hacerlo y por eso ando allá pendiente de él. Y pues a ver qué más les sigo grabando en el día de hoy, así que sigan viendo todo el video, ya saben, no olviden dejar su like y suscribirse a mi canal. Bien, pues ya doré las piernas, ahí están, una salsita, las tortillas, sí, aquí ya abro sándwiches para mis niños. Vamos a comer las carreras para llevarles a ellos también. Sí, cómele. Tenemos, son las 9:06. Tenemos 24. Bueno, se puede decir 20 minutos. No, ¿no? A las 9:30 están comiendo. Cuando llegas a las 9:30 están comiendo. Según dicen que a las 9:30 el recreo, y nunca es así. Siempre a las 10, a las hoy, a las 10. A las 9:20 ya están afuera comiendo. Te digo pues, pero bueno. Apúrale. Muélele a la muela, dijera que. Muévele. Para almorzar, yo ahorita voy a almorzar con Samuel, así que aprovechito donde quiera que se encuentre. Miren, pues ya acabamos de almorzar, ya son las 9:19. Y pues ya les llevo aquí el almuerzo a los niños. Y le llevo un suerito a Junior, allá le voy a comprar un juguito a Josué. Miren, tengo la cara bien roja de que ayer me requemé allá. Si me miran así, que la cara bien roja es porque pues ayer me requemé que andábamos allá en la presa bañando. A Samuel ahora sí parezco jitomate, miren. Bien rojo. Bueno, aparte del apellido rojo, tengo la cara bien roja. Bien, pues ya llegamos aquí a darles de almorzar, ya está almorzando. Pues se agarró la puerta. Sí, está bien. Te iban a dar mensaje y se me olvidó. Hoy pues. Y pues Junior está comiendo su sándwich. Le dijo, ¿sabes qué el sándwich? Y dice, creo que traes una piernita de pollo. Y se la agarró la para el Junior no quiso. También. Thank you.
Mire, pues acabamos de llegar aquí a la casa. Ya van a ser las 12. Mire, le digo a Samuel, me miro bien roja. Tiene días que yo había encargado unas cremas. ¿Se acuerdan que tenía como esta raya? Le digo a Samuel, parezco culebra rayada. Yo misma me tiro, no se preocupen. Yo misma me tiro. Y tenía como esta rayita que así siempre es, creo que a nosotras nos siempre sale como algo así, como una rayita en la nariz. Ya siempre tenemos eso. Cuando es tiempo de calor, en vez de que nos como requemásemos, caiga como que nos cae un paño aquí en la nariz. Y me encargué unas cremas, hasta ahorita que me llegaron, y voy a empezar a usarlas. Ahí las tengo, miren, acá atrás están. Es un gel facial para lavar la cara y trae su crema. Las voy a estar usando, es la primera vez que las voy a usar porque a mí me las recomendaron. Una amiga, ya saben, amiga de la amiga de mi amiga, me las recomendó. Y me dijo que las usara y que son muy buenas para las manchas, así como de la cara, todo eso. Y te sirve pues para ayudarte a limpiar tu cara. Entonces las voy a usar, ya si yo miro resultados, porque también soy un poco como delicada en la piel, que no, ya saben, no me quedan muy bien los protectores solares, no cualquier crema me queda, no cualquier maquillaje. Y si yo tengo mi maquillaje mío, no tiene que agarrarlo a otra persona porque me hace daño y todo eso. Entonces ahorita voy a usar las cremas, las voy a estar usando una semana y voy a echar de ver si hay resultados, les voy a decir. Si no, pues también ustedes van a ver, ¿verdad? Y ya, si miro que me sirven, les voy a decir su nombre, cómo se llaman. Y a ver qué pasa. Pero miren, ahorita ando bien roja. Ahorita me va a servir porque son para, haz de cuenta que es como crema, pero es como protector solar. Y primero me tengo que lavar, ahorita voy a hacer eso. Me voy a lavar la cara con el gel. Ya después me pongo la crema, a ver si se me quita un poquito como pues lo requemada, miren. Y como ahorita voy a andar un poquito en el sol, a ver si me funciona. Así que los voy a dejar. Quiero grabarles un poquito, dice Samuel que el río ya tiene agua. Y pues no he ido desde ese día que les dije que según tenía creciente no fui. Que una cosa y otra, y ya saben que pues siempre andamos aquí en esa casa las carreras. Y pues bueno, ahorita les voy a mostrar un poquito de allá del río cómo está. Miren, es esta. Este es el gel limpiador facial. Dice que según es para todo tipo de piel, pero pues quién sabe. Ahorita vamos a usar este. Y esta es la crema. Es crema facial para ese día. Hay de noche, pero yo le elegí que sea de día. Por ahorita ya saben que el calor y todo, como está el sol, pues haz de cuenta que fuera como un protector solar. Así que me voy a dar este para allá para lavarme la cara. Ya después me voy a poner la crema. Y como les digo, ya después les voy a decir si miré el resultado, si me quedó o no. Miren, pues ya me lavé la cara con el gel. Huele bien bonito, tiene un aroma bonita. Y eso que yo casi no soy mucho como de perfumes o cosas así, pero sí me gustó su aroma. Según que se tiene que masajear uno bien la piel y todo. Y ahorita me acabo de ponerme en la crema. Pero bueno, de todos modos, miren, me miro bien roja porque pues estoy requemada. Pero lo de la crema no tiene así aroma. Me puse todo aquí en el cuello, ni modo que blanqueé acá y todo acá moreno. Pero miren, estos son, ahorita así es como se mira. Voy a brillar más, siento que se mira como mi piel más brillosa. Ahora sí, a brillar más, ni modo. Pero sí, la voy a estar usando, como les digo, ya les voy a decir los resultados. Si me gustó o no. Pero miren, me miro ahora sí roja y brillosa. Miren, pues después de un rato más tarde, según yo les iba a ver un rato allá también mi suegra a grabarles, ¿verdad? Del río. Pero van a creer que me quedé acostada, me dormí un rato. Luego pasó un caso que Josué agarró un cuchillo, quería partir un pan. Mi mamá los había traído otra vez. Y como yo ahorita pues ya no desayuno, ya no como pan, pues no, ahí nomás se lo va comiendo él. Y quería partirlo con el cuchillo y vamos que se cortó un poquito su dedo aquí así. Se hizo su cortada y no, era un drama que tenía toda la tarde ahí. Entonces pues ahí estaba con él, lo bañé. Y pues al último se quedó ahorita dormido. Y dije, bueno, pues yo me voy a venir para acá un rato. Voy a ver allá al río. Oh, sí, tiene harta agua, aquí ya se vio. Voy a caminar hasta mis sueros. Y la voy a llevar al Chase, a la Mimi. Y sirve que vamos a grabarles el río. Y los llevo a bañar. Ahora sí los voy a estar llevando porque ya va a tener agua el río, ¿verdad?
Ya tiene como 3 días que bajó la creciente. Y pues no los había traído, pero bueno, vamos para acá. Pero miren, a ver, creo que ya no me miro tan rojo así. Nomás miro que me brilla mucho la frente, más de lo que la tengo de frentona. A ver si no patino. Acuérdense que siempre aquí me ando resbalando. Siempre ando cayendo aquí en la bajita de mis suegros. Vente, amigo. Mira, vente. No, plácate. Miren, es que los perros que tiene aquí mis suegros, pues no quieren el Chase y luego lo corretean. Y pues ya se quedó allá. Yo lo quería traer para bañar, para que se metiera, pero miren cómo está. Creció el río harto. De tan seco, acuérdense que estaba. Ya estaba secando. ¡Creció el río! Sí, pues, creció el río. Echó bastante agua. La vaca, ¿dónde está? Aquí es la de mi suerte. Bueno, es la del cuñado, pero es cuando mi suerte se está encargando de ella. Ahí anda, miren. A ver si no se mete y se ahoga, porque la tienen tan consentida, tan chiqueada, la tiene mi suegro, que ahí se queda, ahí no se mueve. Si está ahí parada, no se mueve. Pero ahorita miren, ahí anda, se está metiendo al agua. Estas no sé de quién sean, andan ahí afuera. Pero miren, sí bajó harta creciente. Nada más que ahorita está como estancada. Y está mejor, ahorita no meto al Chase ni a mí. Porque las primeras crecientes que bajan, vienen el agua bien sucia. Y aparte viene como muy aguatosa el agua. Entonces, este todavía no sirve para bañar. Y los echa de ver, miren cómo está. Como negra el agua. Ya como que pasen crecientes más grandecitas. Otras 4 más. ¿Eh? Sí, anda aquí, vente. Que pasen más, ya se limpia bien y ahora sí, puede hasta uno meterse a bañar. ¿Cuándo creció? Aquí ando. ¿Cuándo creció? A bañar. No, a bañar no sirve ahorita. Yo quiero bañarme. Uy, ya está gritando la vaca tu abuelo. Está bramando. No, para bañar no sirve esa agua ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué no? Está bien sucia, no mires cómo está de sucia. El chocolate. Ya lo regañé, le dije, tienes que querer al Chase y aquel también. Le digo, bueno, ahí andan. El otro, lamentablemente, falleció. El otro perrito, ¿se acuerdan que se había mostrado que tenía un golpe? Pues después... Sí, creció, ¿verdad? Y pobre perrito, pues ya, ya no está. ¿Ya se murió? Uh-huh. Ay, gente tan mala. Pero bueno. Está bien caliente aquí, padre. La vaca ya salió. Ahí ya la ando cuidando. Ya viene para acá. Un guache andaba correteando la vaca. ¿Quién? Un guache. ¿Sí? Andaba correteando la vaca porque andaba tomando agua fea. Vente, ven. Ponte guaraches. ¿Qué? Pon tus guaraches. ¿Por qué? Pues para que te los pongas. Bueno, puede haber una espina o algo. Vamos. Dale. Vamos a ponerte los guaraches. Yo me vine a grabar poquito aquí al río. Ven, a mi suegra le acabaron las vacas, las plantas aquí. Sí, voy para la casa, ya nomás vine. Vine porque tu padre dice que tenía harta agua el río. Y como no había venido. Vámonos. Yo me voy a quedar. Mira, un huevo, puso una gallina. Abajo de la troca. ¡Qué huevito era! Mira, mamá. Chiquitito. Esos son cuando las gallinas empiezan a poner los huevos. Pone un huevito bien chiquito. Pero mire. Bien chiquitito. No lo había visto hasta ahorita. Ay, amiga, lo miré bien raro. Que hora era lunes, que no era pues día. Hoy es lunes, yo pensé que iban a salir, por eso salían para arriba. Pensabas. No. Si no ves que yo. Venía alegando con los perros que corretean al Chase, venía regañándolos. ¿Qué perros? Estos dos, mira. Y Chase, güey. Ajá. Vine regañando, es que no tienen que estar peleando. Enséñalos, que se quieran. No, aquel no los deja, este. El otro sí los deja, ¿ves? Ajá, ahorita le voy a decir a tu papá que los lleve. Es que acaba de llegar ahorita Josué, estaba dormido y llegó para acá. Y como yo digo que Samuel no lo dejó dormir bien. Y ay, me llora. Digo que su papá no lo,
Porque tiene música, creo. Estoy oyendo acá. Vente por acá. Vente, Junior. Miren, ahí vamos. ¡Órale, Junior! Bien, Junior. Está corriendo alto aire ahora. Oye, Samuel tiene música. ¡Órale, vente, Mimi! Miren los árboles. Está corriendo bastante. ¡Ay! ¡Oh, estás trabajando, Samuel! Hoy tiene música, anda haciendo qué hacer. Está igual que yo cuando hago limpieza. Pero no crean, últimamente como que ya no escucho tanta música. Mira el Chase. Ay, meño, luego sale a buscar a uno. Camínale pues. Vamos pues, ahorita te va a ver tu pa. Miren, ya es bien tarde, son como las 6 y algo. Vamos a Bejucos a comer allá, algo, a ver qué cenamos. No les grabé nada porque estaba platicando con Vero. Vino aquí y ahí estaba platicando con ella. Y pues la verdad, yo me pongo a platicar en vez y dejo la cámara, dejo el celular así. A él se invita a que vayan al canal de Vero Benítez a seguir allá. Ella también tiene su canal. Así que acompáñenos, vamos allá a los tacos a ver jugos. Miren cómo está corriendo bastante aire, miren las nubes. Y los pajaritos andan volando. A lo mejor llueve ahora, miren, está medio nublado. Pues ya llegamos aquí a cenar los tacos y aquí andamos. Ya los niños ya les dieron, nomás falta la sobera. A ver, José, tu taco. ¿Está bueno? Muérdele. ¿Qué toca para abajo? ¿Está bueno, Junior? Mira. Y después voy a querer más. Uy, se pidió dos, va a querer más. ¿Cómo? Dice que va a querer más, Junior. ¿Qué?